Hello, hello, good evening. Welcome to the class, everyone. Oh, estoy Good evening, solita. teacher. Good evening, welcome, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hi. How's life? Hello. Hello. Hello, Yo no welcome. me pude conectar desde el Zoom, sino que me tocó darle clic al enlace, porque no me cargaba. Igual a mí, yo tuve que meterme desde el enlace, rellenar los registros y así me dejó nada más. Oh, okay. Entonces, por Entonces, eso el nombre no me aparece completo. Lo tenía así como estaba registrado en otras reuniones. Así quedó. pero podemos Cambio modificarlo. Ahí donde aparecen los tres puntitos, puede poner cambiar nombre. Teacher, la pregunta, ¿me podría agregar al grupo de WhatsApp? Le voy a mandar el link por acá. No sé si alguien puede mandar el link acá. Se lo voy a mandar a WhatsApp yo y ustedes lo reenvían para acá porque yo no tengo WhatsApp conectado a la computadora. Aquí está, Ah, ¿eh? no, aquí está. De todas formas, en el correo que les mandan a ustedes cae ese link. Grupo de WhatsApp dice, sí, aquí está. Ya se lo mando. Ahí está. Very Ahí está. okay. Jorge solo le da clic ahí y ya se va a unir automáticamente. Excelente, Oscar. Good. Ok, estamos. Very good. Ok, so welcome to the class. Gracias a las personas que tienen su cámara encendida, nombre completo según debería aparecer en el DUI, ¿verdad? Según aparece en el DUI. Veo que se me desconectó Johnny. No sé qué le habrá pasado. Hace un momento estaba acá y ahora ya no está. I don't know what happened. Bueno, recuerden tener nombres completos. Si la cámara está apagada, me dicen nada más la justificación porque están con cámara apagada y están de oyentes y se comprende, ¿verdad? We get it, we get it. It's not a problem. Miguel Ángel, hello, Miguel Ángel. Hi, good evening. How are you? I'm fine. Very nice. Excelente. Mire, ya están emocionados aquí porque usted anda por acá. Excelente. Hey, yo creí que el presidente Bukele era, pero no, Miguel, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal? Pues por ahí veo que está el ingeniero Oscar también en el grupo nuevamente. Yes. Aquí ¿Cómo te andamos vamos, todos. Miguel? Y te encuentro otra vez. Hace años que estábamos en otro módulo y nunca aprendimos, bro. Y seguimos igual. Seguimos de pueblo. No. No me digan eso. Don't tell me that. El Desde año el año pasado. pasado. Ah, pero un poquito a poco, ahí vamos. There we go, we go, we go there. Ok, perfect. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Yo ya está pasando. ¿Qué le habrá pasado a Miguel? ¿Qué le habrá pasado? What happened to Miguel? Pero qué bueno tenerlo por acá de nuevo. I'm happy. Excelente. Gracias, gracias, Miss. Excelente. Johnny se volvió a reconectar. Good, good. Pensé que se nos había ido. Ok, we're gonna start with the first attendance. And I'm gonna go with your attendance right now. Demos un momento que se me puso en negro la pantalla. I don't know what happened. Si no me muevo, no huele mi miedo. Ustedes pueden verme ahí en el Zoom y escucharme. Yes. Yes. Yes, teacher. Ah, pues el problema de aquí. What is going on? Oh, ya, ya está, ya está. Uf, un susto. Ok, let me see. Para empezar with the attendance. Ya saben, present o I'm here. Y si está, desactivan sus audios, ¿verdad? Solamente el que diga present o I'm here, turn your microphone on. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Candy. Yo la veo, pero no la escucho. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Ok. Daniel Osmín López Hernández. Present teacher. Miss, perdón. It's fine. Eric Giovanni Disculpe que Jiménez Canis. todavía voy de camino, pero eso no enciendo la cámara. Ok, Daniel, it's ok, don't worry. Fernando Salvador Figueroa Rosales.
Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Okay. Johnny Alexander Escobar Calderón. Here, Miss. Okay. Jonathan José Oliva Enríquez. Present. Okay. Jorge Elio Recinos Echeverría. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melcar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Marni Betsaida Hernández Flores. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. ¿No está Ramiro? Eso es raro. Rosa de los Ángeles Enríquez de Serén. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. I'm here, Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. And that's it. No sé si se me conectó alguien más en lo que pasé asistencia. Ok. Bueno, gracias por tener esas cámaras encendidas. I really appreciate it. Qué bueno que se me están conectando así. Eso significa que vamos a tener full participation. Rafael, mire que es una cosa así bien rara verlo a usted, pero alegra. That's good. Thank you very much for being here. Gracias por estar aquí. Full present. Ok. Appreciate it. Ok. So we're going to start and we're going to continue. Porque ayer sí se nos hizo como bien complicado lo de la última parte que teníamos que hacer, right? Del los pasos to mark the steps in progress. So we're going to continue with that activity right now. Intentemos hacer together algunos pasos. Me avisan cuando ya pueden ver mi pantalla. Yes, okay, perfect. So the first step dice we process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. Okay. We add sugar. Cocoa mass goes straight to the factories in La Unión or Santa Ana. We cook these ingredients together. The milk evaporates. We mix the combs with cocoa liquor. This is called a special chocolate flavor. We pass the combs through a thin mold. Chocolate undergoes the final special production stages, refining chocolate. We condense French whole milk. Okay, I think este es el number two. I think we condense fresh whole milk. ¿No creen ustedes que ese sería el number two? Don't you think? That this will be number two? Y yo creo que este sería el number three. No, dice que cuando empieza a hacer la mezcla, tiene que traerlo. Ajá. The cocoa mass goes straight to the factories in La Unión or Santa Ana. Ese sería el 2. Para mí sería el 2. Ok, veamos. Ok. Y este sería el 3. Yeah. We condense French whole milk. No, it's sugar. We add sugar to condense. Es que en, ajá. En Guate, pero Guate, antes. Una corta de pero, chocolate y pero, la pero ¿sí? Antes de, dice aquí que we add sugar to the condensed milk. Añadimos azúcar a la leche condensada. Pero entonces primero tenemos que procesar la leche condensada. Ajá, entonces este sería el 3. Mm. Tenemos que condensar la leche primero. Y después sí, le añadimos azúcar. Porque aquí ya está condensada. Mire pues, aquí ya está condensada. Sí. Y aquí. Sí, condense, ajá, y aquí ya la condensamos, la estamos condensando. Uh-huh. Exacto. Entonces este sería. Ya. Yeah. Entonces este. Sorry, que Zoom me está dando, como que siente el miedo, perdón. Y vamos entonces, so we were saying, tenemos, this is number
two. This is number three. Oops, sorry, que se ve feo. This is number three. Y luego, ¿cuál sería? We have sugar. We have sugar to the condensed my milk with some local mass. This one? Yes. Ok, vaya, ahí ya vamos en un pequeño orden. Vamos a hacer los demás en grupos. Tomen un screenshot de esto para que les quede y podamos ir a discutirlo en groups. Ok. Vamos viendo cuáles serían los steps in progress. Let me see. Gracias ahí por mandar el screenshot. Appreciate it. Okay, let's go and work. Aceptemos las invites. Ahí están las invitaciones, Eric.
Blanca, welcome to the class. Thanks, Miss. Okay, están terminando esto que estábamos haciendo el día de ayer, así que la voy a enviar a una salita para que pueda trabajar, ¿ok? Bueno. Ahí estamos, number one. Según lo que mandó Candy, 5, 1 y 6. Ese es el 7. Entonces es el 5. We produce a rich cream chocolate liquid. El 5. Así. Ajá, el 3 es el 6. El 6. No, la gente puede borrar. De un lado a la par del mil puede poner. Sí, ahí lo voy a poner. ¿Cuál sería ese? 6. 6.
El de la par sería el, donde tiene el 5 es el 4. Number 4. Ese sí quiero, pero puedo borrar porque este ya lo puse. Este era el 4. 4, 4. El de abajo, 8. Number 8. Acá. 8. Number 3 abajo. Y number 2, continue. 3, ese es 3. Y 2. Y aquí en lugar del 10, era el... Ese es el 9. 9. El 10 es el que está al 2. Aquí sería el 10, entonces. Dejo ya. Entonces sería así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es que ya sí. También estaba viendo que como así tiene como el proceso. Ajá. Tenemos que vaya. Ahí está la Miss, que nos ayude. Hola. Yo vengo a supervisar, nada más. Qué triste historia. Vamos a ver. Yo el 5 lo pondría en We Produce a Rich and Creamy. Producir una leche líquida. Yeah. Yo lo pondría en, ajá, we produce a rich and creamy chocolate liquid. ¿Por qué, Miss? Si este, cuando ya le ponemos cocinando. Todo, cocinamos todos los ingredientes y a sí. Partir de ahí podemos producir una lechita, una rica crema líquida. No sé, ahí es donde uno como que le encuentra el punto, pero no sé. Espérenme, espérenme. No me lo muevan, no me lo muevan. Uy. Entonces quieren entonces el ese We Produce a Rich Creamy Chocolate Liquid sería el 6. El 7 lo pondría de Milk Evaporates to Make Milk Chocolate Crumbs. Luego miren el que está abajo, habla de los crumbs ya. Yeah. We mix the crumbs with cocoa liquor. Oh, no, 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 no. Mentira. Sería 5, el 6 allá. El 7 de Milk Evaporates. No, pero ¿qué, qué están haciendo? No, ya estaban bien a dónde estaban. No, estaban bien a dónde estaban. En el, y el 5, ¿por qué lo borraron? Por colocar el 6. Ajá, miren, los compañeros también lo manejaron así. El 6, we produce a rich green. Ajá, a ver.
Ramiro, welcome to the class. Buenas, teacher. Estoy en la oficina. Oh, okay. Okay, ¿y va a ser de oyente? Si va a ser de oyente, no hay problema. It's okay. Hello, hello, ¿qué pasó? Se desconectaron. Miss, me salí del grupo porque se me fue el internet. ¿Pero ya habían terminado? No, estábamos discutiendo. Bye. O ya vamos a salirnos. Sí, ahorita los estoy sacando porque... Ah, pues no. Ya, yeah, okay. Ya déjeme. Okay. Sí, sí, sí. Ok, vamos a revisar esto porque veo que tenemos ahí varias dudas todavía, right? Yeah, we have a lot of questions right now.
Yo no probara nuestro chocolate oscuro. Lo siento, me salí del grupo, chicos. No van a confiar en el proceso. Don't trust the process. No sabemos cómo hacer. Vamos a ver. So we're going to see. Willy Wonka. Cabal, Willy Wonka. Ahí sería lo indicado. Vamos a ver. We're going to see. Vamos a ir together in this. Según lo correcto es lo siguiente, miren. Ese sería el paso number one, ¿verdad? Este sería el paso number two. ¿Ya? Yeah. El paso number three sería este. Ah. Yes. El paso number four sería este. El paso number five sería este de acá. El number six, este. Luego tenemos number seven. Luego tenemos en orden. Eight, nine, and ten. Así está. Y no me crean a mí, créanle al libro de los teachers. Miren. Aquí está, ve. 4, 1, 3, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están las respuestas. Yep. No le creo a mis. It's like that. Según el libro, it's like this. Este sería el. Pero mis, pero yeah. Mis, ahí van saltando de una cosa a otra. Dice, primero se procesa la cocoa. El 2 se manda para la unión con Santa Ana. El 3 se produce la crema líquida de chocolate. 4 se condensa la leche. 5 se le añade azúcar a la leche condensada con un poco de cocoa. Un poco de la masa de cocoa que ya producimos, ¿verdad? 6 añadimos todo junto. 7 la leche que ya añadimos se evapora y ahí, ¿verdad? Para abajo. Para mí tiene algo de sentido. It makes a little bit of sense. ¿Sí? Si no, igual el otro, hagámoslo del otro proceso y a ver qué nos sale, ¿verdad? Si nos sale un chocolate todo reseco. Hay que probar eso, Miss. Hay que probar este, ¿verdad? Yeah, we need to try this one. I know, I know. Bueno, that will be it in that part. Now, como ustedes ayer hicieron una receta de los chocobananos, yo aquí también les traigo una. Making chocobananos. Miren esta receta de making chocobananos. ¿Qué les parece? ¿Creen que estaríamos en lo correcto? ¿Y por qué cortamos y después pelamos? Porque yo corto las bananas en mitad, luego las pongo en second peel de bananas en put them on stick. De hecho, aquí tendría que ser primero ponerlas en el palito y luego pelo las bananas para yo no llenarme la mano con banana. ¿Me entiende cómo? Sí. O sea, sea el guineo, parte el guineo, agarro el guineo, le pongo el palito y después para no llenarme la mano. Life hack, un life hack. Es un life hack para que pienses. Para no arruinarte en 5 minutos. Para no arruinarte el barbecue. No, desde antes. Es que, o sea, para mí siempre eso de estar agarrando así y que quede todo, nunca me ha gustado. Siempre me ha dado asco. Entonces yo siempre, cuando hago chocobanano, porque miren, en la pandemia hice tantos chocobananos que me salieron tantas esas espinillas que desde entonces ya no hice aquí en la casa porque quedé demasiado. A mí, miren, si hay un snack que me encanta es el chocobanano y que lleve maní. O sea, eso a mí es el mejor postre del mundo, si me preguntan. Así que no puedo hacerlo porque si lo hago, es obvio que voy a abusar y voy a ir a agarrar hasta 3, 4, 5. Así que mejor no hago. Evito la tentación. En pandemia pasó algo así. Aquí vendían bien baratos. Iba a comprar como $2 de chocobanano.
¿Verdad? Es que, ajá, imagínense, vaya, pregunto peor que yo los hacía, los míos, y yo les ponía un montón de chocolate. Yo a veces hasta hacía dip, es que, ay, eso es lo que a mí me pasó. Yo hacía el dip de chocolate y después, si me comía el chocobanano, en lo que los estaba haciendo los otros, me estaba comiendo uno. Y como ya le iba quitando el chocolate, lo volví a meter en el chocolate para que volviera a quedar completamente lleno de chocolate. No, es súper cuando es crocante, babuya. Ah, no, ya no hablemos de eso, no hablemos de los chocobananos. Bueno, y aquí sería el final step. We put the chocobananas in the freezer de nuevo, ¿verdad? Y el último, no los haga si usted va a abusar de ellos. Don't do it. Ok, we're going to continue. Let me wait a second. Acampando, ¿Qué pasó? ¿La? Aquí acampando. Ah, anda acampando. Ok. Acampando, Aquí en Moncagua ando. Ah, qué bien. ¿No anda por el Pericón? No, aquí en el Pericón ando, Ah, ¿cierto? el Pericón anda. Pero está de día aquí. No, hombre, y unos días de esto queríamos ir, pero no, hombre, el Pericón solo suben carros fuertes. Ahí tienen Y no bicicleta. tenemos carros fuertes. En una montañesa. Una bicicleta montañesa, cabal, con las maletas. Ok, Pues sí. así como los mochileros. Ok, we're Así como gonna cuando de Transilvania. Yeah, exactly. So we're gonna go with this conversation we have right here. Okay, I'm gonna read the conversation the first time for pronunciation, separately everywhere, and then I'm gonna read it for intonation. Kurt, do you know what you need to have a good product? Do you know what you need to have a good product? Oh, do you know what you need to have a good product? That's a good question. I think that what I would do is have quality in a product. What do you mean? Hay una canción que se dice, what do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market because of the competence. I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. Este como el poder se viene en inglés. Pueden decir sounds good o sounds great. Sounds great. And at the same time, he contributes to these people. ¿Necesitan que repita la pronunciación de alguna palabra? ¿Cuál? Farmer. ¿Cómo? Farmer. Farmer. Después de donde dice from local farmer, Oh, farmer. farmers, farmers. Sí, esos son granjeros, farmers. What I am saying, así es, saying. What I'm, ¿verdad? I'm I'm saying, saying. saying, yeah. Es como con E, saying. Saying, yeah. Okay. ¿Qué otra? Contributes, dijo. Contributes, Okay. contributes, yes. Okay. Quality, Quality, quality. 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 Vamos a tomar esa T como una R, pequeña R. Quality. 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 Yeah. ¿Otra?
competence. ¿Cómo sería? Competence. Competence. Dígalo como competence. Yeah. Competence. Okay. Good product. ¿Cómo? Good product. ¿Cómo digo? Good product. Me marca dónde está. Oh, a good product. Product, yes. Good product. Yes. Product. ¿Repite? Product. 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 ¿Y la última respuesta de Joe? Sounds great. At the same time, he contributes to these people. Contributes. Yeah, contributes to these people. Thank you, Miss. To these people. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, si no, voy con intonation. Kurt, do you know what you need to have a good product? That's a good question. I think that what I would do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market because of the competence. I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And at the same time, he contributes to these people. ¿Y me mandar el audio al grupo? Kurt, do you know what you need to have a good product? That's a good question. I think that what I would do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And at the same time, he contributes to these people. Okay, ahí les mando el audio para que podamos practicar. Y antes de irnos a practicarlo, quiero decirles algo. Hay mucha gente que dice que la educación virtual no es lo mismo que la presencial. I get it, and I understand, and it's true. Pero en realidad se puede sacar mucho provecho de la educación virtual si yo estoy involved, ¿ok? Si estoy presente en la educación virtual. Porque si yo, pongamos dos ejemplos. Supongamos que Johnny y yo somos compañeros. Johnny tiene la cámara encendida. Johnny está participando, Johnny no entiende algo y pregunta, Johnny cuando lo manda a trabajar, trabaja, bueno, cuando lo mando no, cuando lo manda, porque yo no soy la teacher, somos compañeros. Cuando él siempre, siempre está, ¿verdad? Y está ahí, tiene su cuaderno, anota cualquier duda, toma capturas y así va. Pero yo tengo la cámara apagada, o la tengo encendida, pero estoy viendo la tele, o tengo la cámara apagada y estoy acostada en el sillón. Y cuando me preguntan algo, contesto, tal vez no contesto, o evito que me pregunten, no participo en los grupos, si tengo dudas así me quedo. ¿Creen que yo ni yo estamos teniendo la misma experiencia de educación virtual? ¿Pero creen que sería culpa de nuestra docente o mía por no poner atención? No, es culpa de nosotros. De nosotros. Entonces, esto es lo que pasa con la educación virtual. Si yo estoy full engaged, como envuelto en lo que estoy haciendo, es fácil aprender más. Pero si yo dejo de lado lo que estoy haciendo y me pongo a hacer otras cosas, me pongo a pelear, o estoy escuchando, espérate, que ahorita están peleando los vecinos. Pongo ahí la orejita o estoy en otras cosas, es obvio que no va a ser el mismo tipo de educación, ¿verdad? Así que les digo esto, no porque me pase acá, sino que se los acabo de decir al grupo con el que estaba y de todas formas, porque me interesa que se involucren, ¿ok? So I want to see you involved.
para que pueda tener fruto esta educación, ¿ok? ¿Tomaron screenshot de la conversation? ¿O decían que la comparta? Si no, la comparto de todas formas. Si quieren escuchar el audio, yo los mando para que les quede ahí, para que siempre tengan eso de referencia, ¿ok? Esa palabra digan would, que no es honey, es honey. Intentemos ahí practicar bien, que se vaya haciendo bien ese aprendizaje. Okay, vamos a make the breakout rooms again. Hay unas personas ahí que están solo de oyentes, como es el caso de Rafael Antonio, porque él está en su lugar de trabajo en este momento. Y así comprendemos a las personas, ¿verdad?, que no estén involucradas por un motivo de fuerza mayor. Ok, so I send you the invites. Let's go and practice this conversation.
Miguel, ¿qué me le pasó? Hola, perdón, Miss, me está sacando de la plataforma. No sé por qué. ¿Será el internet? ¿Ya comprobó la conexión? Sí, ya revisé aquí, pero no sé qué pasa. No sé si es mi celular. ¿Y en qué grupo estaba? ¿En el 3? Sí, al inicio sí, en el grupo 3 estaba. Vaya, vemos ahí. Gracias. Ok. The same time he contributes to these people. Okay, thank you. Next. Okay, Jocelyn, ¿tú empiezas? Sí, ahorita. Here, do you know what you need to have a good product? That's a good question. I think that what I would do is have quality in a product. What do you mean? He contributes to these people. Okay. Hoy invertimos, ¿ve? Correcto. Okay, Juni. Yo sería yo ahora. ¿Sí? Vamos yes. A... Okay. Sí, inviertan. Sí, sí. Here, do you know what you need to have a good product? Oh, that's a good question. I think that what I would do is have quality in a product. What did you mean? Porque tenía problemas. Ok, entonces yo voy a hacer este Joe. Ok. Ok, empiezo. Kurt, do you know what do you need to have a good product? Oh, that's a good question. I think that what I would do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence are great. I get it. Yes. Pardon. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. Was my friend did was.
Hello, hello. Ahí tenemos el audio para las pronunciaciones. He estado escuchando ahí unas pronunciaciones y digo que escuchemos el audio también, ¿ok? Ya vamos a volver y algunas personas van a participar acá en la sala principal. Ok.
Hello, so let's see, and we're gonna choose participants for this activity. La primera participant, solo porque en las salas de los grupos me dijo yo quiero participar, va a ser Marnie, ¿ok? Yo le voy a dar el gusto a ella de participar. Y el otro participante va a ser, solo porque también en las salas me dijo yo, es que acabo de venir y pues yo quiero participar, va a ser Eric Giovanni. ¿Yo quién soy para decirle que no a las personas? Ok. Vamos a iniciar con Marnie, con, va a ser Job, y Eric va a ser Kurt. Okay. Okay. Kurt, do you know what you need to have a good product? Hello, Eric. No se escucha. Perdón, perdón, tenía el micrófono apagado. Okay, okay. Okay. That's a good question. I think that what I will do is I have a quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine have a honey factory. What my friend did was to get a fresh honey from the local farmers. So great. And at the same time, he contributes to these people. Perfect. Thank you very much. Thank you, Marnie. And thank you, Eric. Marnie, you choose the next participant. Ramiro. No está Ramiro. Yo no? Creo que está ocupado. No, está ocupado. Ah, ok. Entonces, a Sandra. Sandra, Erika, ¿quién elige usted? Who do you choose? Johnny. Johnny, ok. Sandra and Johnny, you have been chosen. Sandra, you start. Okay. Okay. Okay, I am young. Yeah. Kurt, do you know what you need to have a good product? Oh, that's a good question. I think that what I will do is have a quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine have a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And at the same time, he contributed to the people. Excellent. Good job, Johnny and Sandra. Sandra, choose the next participant. Blanca. Okay. And Johnny? I give the opportunity Daniel Lopez. Daniel Lopez. Thank you, Johnny. Okay, excellent. Blanca and Daniel. Blanca, you start. Hey. Kurt, do you know what you need to have a good product? Oh, that's a good question. I think that what I would do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And at the same time, contributes to these people. Excellent. Good job. Good pronunciation. Good job. Bueno, démosles un aplauso a todos los que más han participado. Yo den un aplauso to them all. Los que no aplauden, envidia, ¿verdad? Ah, les de envidia de la mala, de la que corroe, de la que no deja dormir en la noche. Ajá. Ok.
Okay, so we're going to continue. And we're going to answer these questions right here. Based on the conversation, basándonos en la conversación, we're going to answer these two questions. The first one says, what does Kirk's friend do to have better honey quality? ¿Qué hace para tener una honey de mejor quality? Do you consider that quality is important? Why? Okay. So we're going to answer these questions así individualmente y luego voy a elegir a las personas que me las van a contestar. Okay. ¿Están ready ya? Todavía no. Not yet. Okay, perfect. Okay, let's do it. Vamos a ver la primera pregunta. La vamos a hacer a... Let's see. Jorge Elio. What does Kirk's friend do to have better honey quality? He's from local farmer. What is it? It's a... Is to get a fresh honey from local farmer. Is to get, yes, fresh honey from local farmers. Excellent. Good job. Then we're going to go with Silvia Patricia. Silvia, do you consider that quality is important? Yes, I consider that it's very important because the quality helps to position the product in the market. Excellent, good job. Thank you very much. Muy buenas participaciones.
give them an applause to Elio and to Silvia. Now, have you ever heard the phrase that says, lo barato sale caro? Have you ever heard that? Yes? Yes. Okay. What do you think it means? What do you think is the meaning of that? A ver si lo podemos interpretar en inglés. Let's try to say it in English. What do you think that phrase means? ¿Alguien quiere participar? Someone wants to participate? ¿Daniel? No. Yeah, no sé, or no? Yes. Okay, so what do you think the phrase lo barato sale caro means? In English? Please. Oh. Yes, it's true. But why? Can you give me an example? For example, the quality no is the best. I don't know, in general. Okay, the quality is not the best. Okay, thank you, Daniel. Thank you very much. Appreciate it. Johnny, can you tell me? I'll say the honey contained in sugar is the product process. Okay. And honey. So when the honeycomb like has sugar, it's a processed product. It's the low quality. It's low quality, okay. And when it's just honey, fresh honey from local farmers, that is quality, right? The best quality, yeah. Okay, perfect. For example, sometimes you get, I don't know, maybe you buy a cheap, what let's say, maybe you got an offer and you bought a cheap car, okay? And you bought a cheap car and you're like, oh my God, I got that deal because I bought this car and it's really cheap. Do you know what is cheap? Barato. Yes. So you bought it and it's really cheap. But then when you get to drive the car, you realize that the car has a lot of problems. You need to fix the engine. You need to fix the, I don't know, the suspension. You need to fix all sorts of things. And other then tires. You, yeah, the tires, you need to change tires. You need to change like everything. And then you realize that you are spending more money in the reparations, in fixing the car than in the car. But there was another car that was a little bit more expensive, but it was good. It was in good condition. So in that case, you could apply lo barato sale caro. Oscar René, you have the word. When you buy something and it doesn't last as long as it should. It should, okay, yes, Oscar René. Good, good job. So when you buy something and it doesn't last as long as it should. For example, you buy something and you are expecting it to last, I don't know, 10 years. I'm just looking at my fridge right now, so viendo mi refrigerator, and it says 10-year warranty. Okay, so here's the thing. Maybe you buy a cheap refrigerator. Ah, yes, I know. Yes, it's Samsung. It's Samsung. Yes, it's Samsung. It's true. Ah, how do you know that? The bicycle is no durability. That bicycle? This bicycle mm-hmm. is expensive. Uh-huh. Very more durability. Yeah, it has a lot of durability. Comfortable. It's comfortable again. Comfortable. Okay. Yeah, as well. So, yeah, it's better than a Corsario. Oh, yeah. Yes, of course. What is the brand of that bicycle? What is it? Trek. Yes. Oh, okay. I don't know about bicycles, but I'm guessing it's an expensive bicycle because if I had something that it was expensive, I would put it in my background for sure.
So yes, yeah, I'm guessing it's expensive. 3,000. 3,000. Thousand. 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 My God. You can buy a car. Yeah. Oh yes, my goodness. So Oscar René, for what I can see, you got the money. No, it's my friend. Oh, it's your friends? It's my friend in the United States. Oh, Carbono. That's in the United States? I believe you. Carbono. My goodness, 3,000. Oh my God, that bike is expensive. So we are expecting that bike can last a long time, right? We are expecting that it lasts a long time, because if we pay a lot for something, the thing is, when you pay a lot for something and it doesn't last, ahí sí duele, ¿verdad? For example, I don't know about phones. I know that we have Android people and we have iPhone people, right? iOS. iOS people. What do you think I am? Android or iPhone? Android. iPhone. Android. Android. La traición. Yeah, but the thing is, look, this is the first phone that I ever bought for myself. This is the primer teléfono que yo compré para mí mismo. Okay, that I bought, and it's the first brand new phone. Porque había comprado usados, pero este fue como el primero nuevo, ¿verdad? This one. You can see it there. Yeah. Lo compré nuevo, en caja y todo. But I have this phone since 2020. Lo tengo desde el 2020. And I feel, yeah, 3 years with this year. And I feel like it's a new phone. No me da ningún problema. It doesn't have any problems. It doesn't have any failures. So I think that I did a good investment because I bought something that it lasts. One time, I bought an iPhone 7 Plus, but I bought it on eBay. Do you know what is eBay? No. It's like Amazon, but... Oh, you can buy it like... But in Amazon, you buy mostly good products. In eBay, sometimes you buy used products. It's like marketplace, okay? So, but globally. I bought it and it didn't work. The speaker was bad. The camera was bad. And also everything in the back was really bad. So I thought it was, oh my God, it's cheap. I'm gonna buy it. But you get what you buy for. Ustedes obtienen por lo que pagan, ¿verdad? Me llegó una cosa horrible. Hasta venía con papelito. Yo dije, ay, está nuevo, le voy a quitar el papelito. Pero habían comprado el papelito para pegárselo. Because it was in really bad condition, muy mala condición. So, quality is important? Yes. Quality is very, very important. So, in this moment, vamos a ir a tener una little conversation de cuando hemos comprado cosas que nos salen, que lo barato sale caro, y cuando hemos comprado cosas caras que nos han durado. So, we're just going to have a conversation like this, okay? Quiero que intenten hacerlo en English, okay? Like como lo acabamos de hacer ahorita, para tener una conversation practice. Do you get it? Do you get the activity? I try. Okay, let's try to speak English as much as we can. Pensemos que estamos en Estados Unidos y que ni modo, tenemos que hablar inglés. That's what we have to do, right? Let's go. Let's go.
Fernando, welcome to the class. Hello. Hello, welcome. ¿Es primera vez que se conecta? Sí. Okay, perfect. Well, my name is Diana Sayas. I'm the teacher, okay? And yes. Right now, your classmates are doing a conversation practice in the breakout rooms. Sí, solo que ando fuera de casa porque me surgió una emergencia, por eso me vengo a conectar hasta ahorita. Okay, no hay problema. Sus compañeros están haciendo una práctica de conversation. Lo voy a mandar ahí para que escuche, okay? ¿Es okay? Okay. Okay, excelente, perfect. Gracias. Bienvenido, Fernando. Welcome. Candy, le llegó la invitación. No sé si le ha llegado la invitación para las salas.
Sí, yo entendí que compró como un sombrero o gorra, no sé qué era. No, nada que ver. No. Auriculares. Yes. Headphones. AirPods. Oh, No, no, tampoco, no llego hasta ahí. AirPods. pero tampoco son la gran cosa. Okay. Se lo digo por experiencia. Yo compré unos y después de que los compré me quedé. O sea, sí están buenos, pero. Yo tengo una y me ha salido buena. ¿Cuál compró? Miss, puedo decir mi frase y me corrige, por favor. Okay, you can say it. I buy a headphone a $2 it is that much in a week. Yeah, $2. Yes, of course, it was damaged in a week. Yeah, it was damaged. Yo diría was porque es pasado. It was damaged in a week. Yes, Arnie, what AirPods do you have? No me acuerdo cuáles son. I bought Pero the. son, sí, son los originales del iPhone. Yo también, pero compré los AirPods Pro, los que Ah, tienen no, los Pro almohaditos. no, no, esos no. Los míos son como palillos, No, así, larguitos. okay. The Pro y me costaron $399. Por ahí andan. Ajá. Y después de haberlos comprado me quedé unos Skullcandy, me hacían lo mismo. A mí sí me han salido buenos estos. No, si es que son buenos, son buenísimos. Y a lo que me gusta es la cancelación de sonido, de que le ponen el sonido ambiente, le ponen, o sea, tienen varias funciones. Pero para lo que Sí. era, yo dije, bien, me hacían Ah, el favor otros más baratos y no, me ahorraba un par de $200. eso sí, eso Yes. definitivamente. Ok, let's continue, continue. Okay. Hi, moms, I remember that I have a problem with the battery and You don't have a I warranty. the guarantee, I ¿cómo se dice? La llevé. I took it. I took it the sales and check the Bueno, ¿alguien más que quiera compartir su historia? Story time de cómo compré algo barato y me salió caro. My back. Ah, sí, ya se rompió. My back. Nunca compren por AliExpress. I voy AliExpress. I spend $20. I 1 month. It lasted one month. It lasted, diríamos duró. It lasted one month. It lasted 1 month. Oh my Wow. goodness. O sea, no, no Yeah. sirve. Yeah, it Un doesn't gasto, work. gasté por gastar nada más, porque $20 por un mes. $20 le costó el mes. Por lo menos por de un gracias que le sí. llegó. ¿Sí? Oh, that's true, that's Yo true. pagué unas cosas que nunca vinieron. Yeah, that's happened sometimes. A mí todo lo que pido en AliExpress, todo me viene, todo llega a mi casa.
Hello, well, bueno, estuvieron interesantes esas pláticas, aprendimos de mucha gente que ha perdido dinero en cosas that didn't work, like they were supposed to work, que no funcionaron como debieron funcionar, personas incluso que han perdido dinero de productos que no les han llegado, because they were cheap, okay, Sandra. Miss, solo le quería hacer una pregunta. Yeah. Iba a ser posible que hiciéramos los ejercicios o que por lo menos practicáramos o los viéramos para unos 10 minutos antes de terminar la clase. Oh, como it's lo true, dijo el... it's true, lo que habíamos acordado en la clase pasada, ¿verdad? Yeah, it's true. Sí, ya vamos a trabajarlo. Okay, sí. Yes, let's go to work it. Vamos a trabajar de number one, de number two, que son los que deberíamos haber trabajado, ¿verdad? Vamos a ir aquí. Bien, gracias por recordarme eso. Thank you very much. Vamos acá. If you want to pass your exam, you must study very hard first, ¿verdad? Si quieres pasar tu examen, primero debes estudiar. Primero. Yes. David woke up late and was late for work. And what do you think it is? And then, correct, Jocelyn. Michael finished the project last week. Finally. Yes, correct, Daniel and Johnny. Finally. When you cook vegetables, you should wash them. Cuando cocina vegetales, first. Wash them first. Primero, yes. Tom and Sarah travel a lot. They don't know where to go. Next. Excellent, Jocelyn. Good job. Let's see. Yeah, we got them. So number one is first. Number two is then. Number three is finally. Number four is first. First, yes. And number five is next. Next. Okay, so we finished there and we're gonna go to the next exercise on number two. This is the topic we were supposed to practice. Yeah, tell me. One question. La grabación de la clase de ayer no está subiendo, está quedando ahí grabada. Sí, aquí está, sí está. Aquí está. Ah, bueno, la vi que en la mañana no estaba. No estaba porque a mí me pasó un problema. Ahora en la mañana me desperté toda dormitada porque ayer me acosté como con gripe, ajá. Entonces me tomé unas Virogril, me había tomado antes una clorfenamina y cuando subí el video, no, es que me desperté a temprano porque yo voy a trabajar temprano a las 6, pero me desperté y subí el video de la clase de las 7 en el de las 8 y se me hizo un solo lío, de hecho tuve que llamarle a alguien aquí en la casa para que lo arreglara y por eso lo subieron hasta la mediodía, así que mis disculpas del caso. Sí, porque yo estuve revisándolo al mediodía y no estaba todavía. A mediodía yo ya lo había subido, pero tal vez ellos no lo habían puesto en la plataforma, pero sí ya estaba el video. Si no está aquí, a las 11 y algo. Si no está aquí, siempre váyanse al link. Siempre váyanse al link este, mírenme. Si no está ahí todavía, siempre en el link que les han mandado de la plataforma, o sea, donde le mandan las credenciales y todo, ahí se va a ir usted a donde dice lista de reproducción. Ajá, y siempre va a estar ahí, aunque no lo hayan puesto ellos todavía allá en. Uy, eso no es. Aunque no lo hayan puesto ellos todavía en el... Okay. ¡Ah! ¡My goodness! Ahí donde no tengo que estar. Ahí estoy. Bien. Siempre va a estar en la lista de reproducción. Ok, bien. People don't buy new products because they can't. There is no demand. Entonces no hay demanda. What I'm saying is, lo que yo estoy diciendo es, tiene que tener sentido, ¿verdad? La relación. Lo que yo digo es, there is no demand. Okay. Many people want to start their own businesses. Lots of information.
What you need, I think, is what you need. It's lots of information. Lo que necesita es mucha información. Yes. My best friend just opened his own shop. Mi amigo acaba de abrir su propia tienda. Was open in a good mall. What my friend did. Estamos hablando de mi amigo, ¿verdad? Entonces va teniendo sentido. Lo que mi amigo hizo fue abrirlo en un buen comercial, centro comercial. I don't know where she has to start. Promote the products online. What I would do, maybe. ¿No? Probemos a ver si estoy en lo correcto y si me he equivocado lo corregimos. Oh, what you need? What I'm saying is? Oh, what I'm saying is de nuevo. Okay, so the first one is what I'm saying is. The number two is what you need. The number three is what my friend did. Number four, what I'm saying is. Yes? Yes. ¿Estamos bien ahí? We're good there? All good? Thank you, Miss. Mm-hmm. Yes. Entonces ya tendríamos que tener esos finalizados. Ya no me pueden decir, no, es que mire, no, pues ahí están. Ahí están. Para la primera semana ya tendríamos que haber finalizado todo eso, que es un Friday. Y así ya subo sus notas con un 100 bien bonito, ¿verdad? Like a 100. No vamos a tener nada de 80 ni nada así. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de hacer? Nope. Si no, yo explico rápidamente lo que íbamos a explicar. Ok, so estábamos viendo ahí, de hecho, el ejercicio que acabamos de hacer es con las phrases de what. In this case, what va a venir a significar lo que, ¿ok? No como una pregunta, sino que va a ayudarme como preguntar o a decir lo que. For example, let me show you here. Qué fluida está la plataforma. I'm happy. Wait a minute. Okay, here. So basically, this part right here with the what phrases, what clauses, me ayuda a decir lo que. What you need, lo que tú necesitas. What my friend did, lo que mi amigo hizo. What I would do, okay, lo que yo haría. What I'm saying is, lo que yo estoy diciendo es que. Okay, so basically in this case, what me va a ayudar en unas cláusulas para expresar lo que. No estoy preguntando, ¿ok? I'm not asking. These are not questions. No son preguntas. Sino que se refiere a formas de introducir la palabra lo que yo haría. O lo que tú harías. For example, what you need. Y aquí me va a ayudar mucho el verbo to be. Si se fijan, if you pay attention, I'm using always the verb to be. Si la oración es pasado, ¿ok? El verbo to be va a ser pasado. Lo que mi amigo hizo fue. Lo que tú necesitas es, ¿ok? Just in that case, pay attention. If the sentence is in the past tense, then the verb to be, it's going to be in the past tense as well. Pero si la oración está en present o con auxiliar, vamos a utilizar is. ¿Yes? ¿Se comprende hasta el momento? Do we get it? ¿Eso significa sí, no, blanco, azul, amarillo, negro, rosado? Yes, me. Okay. If you don't get it, we're going to practice it a little bit more. Yes, tomorrow. Vamos a practicar tomorrow un poquito más si no me están comprendiendo bien. Pero básicamente es lo que. This phrase, what it means is lo que. And then what you need, lo que necesitas, es tener un buen producto. What you need is to have a great product. What my friend did, como esto es pasado, entonces el verbo to be en pasado, was. What my friend did was get fresh ingredients, okay? Well, I'm gonna go with the last attendance for this class. And then, there you are, the group. This is...
today is 7. Oh, mañana es el Día de la Mujer. Por eso los alumnos andaban preguntones si habían clases. Yes. Okay. So, let's go. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Daniel Osmin López Hernández. Present, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Present, Miss. Jorge Helio Recinos Echeverría. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. ¿Dónde está María Julia? Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Rosa de Los Ángeles Enríquez de Serén. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Ok, perfect. Oh, Marnie, discúlpeme. Marnie Betsaita Hernández Flores. Yes, ok, perfect. Ok, you guys have a good night and I will see you tomorrow. Night. Ya vayan a mimir. Okay. Good night. Bye. Bye. Take care. Se me cuidan un montón. Bye bye. See you tomorrow. Con las camaritas encendidas, ¿verdad? Excelente. Bye. Gracias.